Bienvenidos y bienvenidas, estamos subiendo las escaleras principales de el Arco del Triunfo de París. Bueno, son varios pisos los que hay que subir, así que nada, seguiremos entonces hasta llegar a la cima. Estas escaleras la verdad que son bastante, bastante cansadoras, más si uno viene caminando hace bastantes días, pero cada vez falta menos para llegar a lo que es la cima del Arco del Triunfo. Bueno, la entrada, después tenés un museo que acá podés elegir distintos puntos mundiales. Por ejemplo, te podés ir a Inglaterra y ahí te va a mostrar qué es lo que estás viendo y cómo es que se ve en ese lugar, por ejemplo. Podés seguir también, te vas al mapa mundial tal vez, o te vas por ejemplo a ver lo que hay en España, en ese caso en Madrid, Puerta de Toledo, también existe el mapa mundial, acá por ejemplo yendo al continente americano, América Latina precisamente, te vas a Chile y ahí te va a mostrar en dónde hay y exactamente dónde está y cuál es el motivo de su construcción o historia. Bueno, como decía, esto es un museíto que hay adentro, en la previa de entrar. Acá ves una cámara que está literalmente puesta en el centro del Arco del Triunfo, que te muestra exactamente qué es lo que hay abajo. Cuenta una pequeña historia, está en francés, en inglés y en español, que es lo que más flujo de visitantes junto con el de Japón, que eso sí que en Francia no hay mucho escrito en japonés, pero tiene una gran corriente japonesa. Como decía, esta es la sala entonces previa a poder entrar al arco. Y terminada la sala previa, nos vamos para arriba. Bueno, otra sala previa. Y acá con un poquito más de historia. Bueno, chucherías. Una réplica del Arco del Triunfo. Y ahí ya te invita a ir a la terraza. Y voilà, en la cima del Arco del Triunfo. Eso que vemos allá es la Défense, el distrito financiero de París, que la curiosidad que tiene París es que su casco histórico no está involucrado con lo que es el centro financiero, entonces hay un gran caudal de autos, pero no es tan grande como lo podría ser si el distrito financiero también estuviera cercano a los monumentos históricos. Vamos a mostrar un poco las vistas que hay desde acá, Torre Eiffel, acá de este lado. Acá arriba está protegido por estos caños, obviamente. La piedra se puede llegar a tocar si querés. Bueno, estas rampas para poder subir. Y acá, según donde te pares, en este caso estamos viendo hacia allá, te va a decir qué es lo que se puede ver para acá. Por ejemplo, Torre Eiffel, levantamos y ya está. Y así con un montón de todas las calles, porque como sabemos esto tiene una mirada 360 de todo París. Y acá, para ver por 2 euros, se puede pagar en tarjeta y en moneda, estos binoculares que te permiten ver en 3D y a 360. Acá tenés toda la información, todo lo que se puede hacer. Esto hacia allá. Montmartre allá. Y bueno, como digo, es una mirada, una pasada. Y ahí ya tenemos la salida. Y qué mejor que cerrar el video desde acá arriba con la Torre Eiffel de fondo. Para decirlo, una experiencia, obviamente, que no te puedes perder si venís a París. Y además, el precio. El precio es de
3 euros si venís ya un adulto mayor de 18 años, sino por ser ciudadano de la Unión Europea. En mi caso, por ejemplo, tengo ciudadanía española, así que por eso tengo entrada gratuita hasta los 26 años en muchas actividades que hay en París. Así que no te olvides, tenés todas esas actividades y de acá, desde el Arco de Triunfo en París, me despido y será hasta otro video. Adiós.